el predio aledaño al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con el fin de impedir la construcción de un estacionamiento privado para vehículos del personal del Congreso con un costo de 55 millones de pesos. El campamento se prolongó por 14 días ininterrumpidos, en los que se aseguró la protección del espacio para evitar el inicio de la obra. El día 7 de enero, el mismo grupo ciudadano interpuso un amparo que derivó dos días después en un punto de acuerdo por parte de la Comisión Permanente que impedía al Congreso proceder de manera legal con la construcción del estacionamiento. Al revisar información sobre el proyecto, se descubrió que además que la construcción que pretendía iniciar el 5 de enero carecía de permisos necesarios por la tala de 30 árboles que se encontraban en el predio. Dicho permiso llevaba a la fecha 6 meses vencido y se hizo un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Urbano para no renovarlo. Las semanas fueron pasando y las autoridades no mostraron voluntad para que este espacio quedase como parque ni de manera legal ni tampoco de manera práctica, al no acudir a realizar limpieza alguna o desarrollar algún tipo de infraestructura o proyecto. La situación social y legal actual. Para los involucrados y los 3.500 firmantes, este espacio ofendido es símbolo de una victoria ciudadana. Sin embargo, para las autoridades en su momento y los diputados en particular, fue un dolor de cabeza en pleno comienzo de las campañas electorales. Se dio marcha atrás más por razones electoreras que por convicción política o responsabilidad hacia la ciudadanía que se supone representaban. La voluntad política mostrada fue para que este tema se controlara y no robara la atención a los futuros contendientes y candidatos. A partir de febrero del 2015, el predio nombrado Parque Ciudadano por el Grupo de Organizaciones Sociales y Ciudadanos ha sido utilizado como espacio verde y de manera libre. Su cuidado y mantenimiento ha estado a cargo de este grupo de manera regular. El espacio ha funcionado para quienes trabajan cerca de aquí como punto de descanso, para desayunar, para tomar el lonche, para conversar o simplemente alejarse del ruido y disfrutar de un área verde. Los ciudadanos se han organizado de manera voluntaria para limpiarlo, regar las plantas y cuidar el mobiliario que se instaló. Con esto se ha demostrado que sí existe voluntad ciudadana para su cuidado e interés por utilizarlo. A un año no ha habido acción de gobierno, de ninguna y de ninguno de los funcionarios. La necesidad por áreas verdes, por mejorar la calidad del aire, de ofrecer opciones abiertas a los ciudadanos en pleno centro de la ciudad y el interés ciudadano por utilizarlo no han sido motivos suficientes para el nuevo gobierno, quien no ha mostrado voluntad por el mismo. Hoy el Parque Ciudadano no está protegido de manera legal. No está siendo mantenido ni cuidado por alguna dependencia, ni estatal o municipal. Está abandonado por las autoridades. ¿Qué proponemos? Hacemos dos llamados al gobernador Jaime Rodríguez Calderón para que inicie el proceso pertinente que haga que este espacio se convierta en un parque que quede protegido de manera legal. Si el Congreso todavía tiene vigente el comodato, solicitamos que se cancele, que se quite cualquier posibilidad de que este espacio esté sujeto a urbanización. Al alcalde de Monterrey, ese sería el punto 2, Adrián de la Garza Santos, para que se haga cargo del mantenimiento del espacio y sea considerado dentro de las áreas verdes con las que cuenta el municipio. Hacemos además un recordatorio al Congreso del Estado que por ningún motivo dejaremos que el proyecto de un nuevo estacionamiento reviva o edificación alguna se construya con argumentos de urbanización de la ciudad. Queremos anunciar que a partir del día de hoy lanzamos una convocatoria pública para reunir propuestas de diseño para el parque, además de la dirección de la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha seleccionado el Parque Ciudadano como el proyecto semestral en el que trabajarán los alumnos de diseño para el espacio. Ahora no hay excusas, queremos que el segundo aniversario de este espacio ya sea con un parque consolidado y en cuanto a su elaboración y cuidado también. Okay.